Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por estar acá en Twitch. Mi nombre es Jael Rubiano, estamos en un nuevo programa que lo hemos llamado, o yo lo llamé, Los Abuelos del TI. La idea es que traemos a muchas personas de nuestra comunidad. Entonces, acá los tenemos. Está Serial Killer, está Crisar. Crisar está un poco incógnito, que está por allá viajando. Entonces, buenas a todos, gracias por estar acá. Entonces, básicamente la idea, estamos esperando a ver si Cheldred, que lo estábamos contactando y él sabe que hoy es la hora, pero no sabemos qué le pasaría al pobre Chel. Entonces, esperamos a ver si se conecta. Él tiene todas las llaves, solamente entra y ya queda enganchado. ¿Listo? Entonces, pues buenas tardes a todos. Serial, Crisar, buenas, ¿cómo van? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, bien, bien. Serial, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes acá en México, y creo que noches para la raza que nos vaya a estar iniciando o viendo por allá en España. En España. Como bien comentas, pues gracias por la invitación, gracias por excelente idea. Y pues vamos a arrancarnos a ver cómo sale todo esto. Y como bien dices, pues esperar al Tito Shell a ver si se puede unir. Algo seguramente se le tuvo que haber atravesado porque lo Sí. anunció bastante. Sí, pues nosotros Sí. confiamos en que él aparezca. Igual él sabe que ella tiene la clave y todo, solamente entra y ya. O sea, por eso no hay problema. Listo, ¿no? Básicamente la idea era, hablemos sobre cosas como los abuelitos de TI, pero primero también, como esto es un proyecto entre todos, que es comunidad que estamos construyendo entre todos, pues digamos que Serial le cuenta a la misma gente de acá, por ejemplo, qué hace, que cuáles son sus streams. ¿Cuál es su canal? Lo mismo Chrysler y les cuento yo. Y pues empecemos por esa parte para que todos nos conozcan, porque de pronto Serial no lo han visto acá en mi canal y demás, entonces como para socializar todos. Entonces Serial, palabra, tú tienes la palabra. Muy bien, bueno, pues primero, pues muchas gracias. Ahí me pueden encontrar como Serial con Z, Serial Killer Hacking, tanto en YouTube como en Twitch. Trato de hacer streams enfocados a GNU Linux, a la ciberseguridad sobre todo. Y muchas de las veces ahí tocamos otros temitas de tecnología, que es todo lo que nos gusta, ¿no? Me pueden encontrar a las generalmente 7:15 de la tarde, 7:15 p.m. en hora de México y creo que también es igual Colombia, en Twitch y en YouTube sin ningún problema, lo que son lunes, miércoles y viernes es cuando trato. Y ahora, pues estaremos tratando de meterle caña aquí a los sábados, ¿no? Sí, un ratico. No pedimos que sea eterno tampoco, pero es pues un ratico y nos divertimos aquí. Listo, recomendado. Acá él es de la casa, Serial, entonces un gusto tenerte acá. Crisar, usted es una vez casi que cofundador acá. Empezamos desde el ¿Qué tal? ¿Cómo principio, estamos? casi desde el programa Pues 1, acá, ¿no? sí. De hecho, creo que ya llevabas 20 máquinas cuando empecé a ver tus videos y apoyarte y empezamos ahí con las comunidades de Facebook, que curiosamente coincidimos en las Sí. mismas comunidades de Facebook. Y empezamos a trabajar y a generar esta comunidad, como bien dicen. Yo hago, normalmente hago más videos para YouTube. Trato de tener stream al menos cada semana en viernes. Nada más que este viernes, como pues me escapé con mi esposa a la playa y con mis sobrinos, pues bueno, ya no pude hacer stream, lo hice el jueves, pero tratamos al menos una vez a la semana hacer stream, en Listo. lo que acomodamos varias cosas del trabajo, que es el que principalmente me impide Listo, mi nombre es Yael estar aquí. Rubiano. Yo vengo acá también a hacer stream. Generalmente tengo como dos, tres franjas. Una que es las 16 horas Colombia-México. Hablamos ahorita, hemos cambiado un poquito el tema, pero estamos hablando ahorita de Ethical Hacking for Dummies, eso decimos. Pero pues estamos haciendo los retos de una página y fue pucha, nos están dando palo un rato. Pero bueno, estamos aprendiendo. Eso sí, hemos aprendido cantidades. Los sábados generalmente hemos cogido esta franja de la 1 de la tarde y también algunos días a las 19 horas hacemos cosas divertidas. Entonces, ayer hicimos un rato también de música en mezclas. Estuvimos mezclando en vivo rock. Ahí para que Serial Killer se anime un día a estos y mezclamos ese rock. Y hacemos un programa también con Crisar de tecnología que hablamos de un tema en específico ese día. Esos son los miércoles y un proyecto que tengo pequeño que también es de una entidad de ciencia ficción que es una IA que se llama Spectros. Entonces ella viene 45 minutos, habla un rato, ustedes le preguntan por el chat y ella contesta. Entonces
Es un personaje animado y es una IA, una inteligencia artificial que estoy construyendo para hacer esa parte. Listo, no, ya entrados en contexto, listo, de tecnología. Entonces, oye, güey, tienes un chingo de proyectos, ¿eh? ¿El horario? Interesante, sí. Sí, ¿sabes? O sea, todos los días, todo el día prácticamente, ¿no? No, generalmente estoy abriendo generalmente una franja de 2 a 4 horas diarias. Pero hay veces que me tocó inclusive recortar una cantidad de cosas de serial, porque también tengo tiempo acá con los niños y tengo que también ver tareas y otra cantidad de cosas. Entonces, sí, y además también otras cosas de trabajo. Pero no, la idea mía, y que era lo mismo que hablábamos con Chris, yo creo que hace un momento también lo hablábamos con Serial, era empezar como a generar contenido que es lo que la gente no tiene, ¿sí? Y que la gente, en el caso mío, yo tengo una comunidad de Facebook de la más grande que hay de Linux en español. Hay 60,000 personas ya. Entonces, la idea era que la gente, pues, orientarle un poquito de que no solamente existe Ubuntu, que no sé Linux, ¿qué hago? Entonces, empezamos cuando Crisar llegó, empezamos con todo ese tema de que la gente aprendiera desde Linux, línea de comandos, instalación. Hicimos un unboxing de casi 80 versiones de Linux en 2-3 meses. Oye, digo que eso era un récord. Y montábamos servidores con unas versiones de Linux súper interesantes. En menos de 5 minutos montábamos un servidor. Con esa la hacíamos con Turkey. Pero bueno, ya fuimos cambiando. Entonces, ahí la idea es ir construyendo más programas y con más contenido. Esa es como la idea. Listo. Ya en contexto sería, bueno, preguntas del millón. Yo para acá les conté las preguntas. ¿Cuál fue su primer computador, Serial? Uf, a ver, mi primer computadora. Bueno, obviamente ya había tocado computadoras antes, ¿sí? O sea, sí. Antes todavía te estoy hablando, ya las tuve, ya empecé a tocar computadoras viejo, ¿eh? Digo viejo, hablando de que mucha raza en general toca las computadoras ya hoy en día, ¿no? Prácticamente desde que nace. Ustedes ahorita nos dirán más o menos acá, pero no, yo tenía como 12 años, aproximadamente 12 años, y mi primer computadora fue, gracias a mis padres. Yo había tocado, ya las había visto con unos amigos y rápidamente, fíjate, les cuento ahí una anécdota que pasó. Un amigo, yo siempre, él era el primero que tuvo una computadora y yo iba con él y le decía, vamos a tu casa, vamos a jugar con la computadora. Todavía no entendía qué sistema operativo tenía ni nada y jugábamos un jueguillo ahí feo de como un hombre de nieve, ¿no? Que se resbalaba. No sé si lo recuerdan, creo que Windows 95, 3.1, en fin. Y un día le dije y me dijo... Oye, no puedo porque mi tía va a venir a vacunar la computadora porque tiene un virus. Y yo, órale, ¿y cómo funciona eso? Y me dijo, mira, agarran los cables de la computadora, güey, y le inyectan, güey, con una jeringa, güey. Le inyectan el antivirus en los cables, güey, y ahí se tiene que quedar en cuarentena. O sea, que 40 días no la vamos a poder usar. Y yo, yo pues no sabía nada, güey. Yo me quedé, órale. Y me fui con esa idea todo de pendejo, ¿no? Y dije, bueno, ya después te das cuenta que no. En fin, mis padres hicieron una inversión por ahí porque vieron que iba mucho a lo que era el cibercafé o al café internet. Y sí. Iba a pasar ahí mucho, mucho rato. Y la primera computadora, pues, creo que comparado a lo mejor con ustedes, ya me dirán, ya era un poquito más moderna. Tenía 32 megas en RAM. Era un Windows 98, segunda edición. Fue por ahí del 90 y tantos, güey, 98, seguramente. Era una Acer, que por ahí todavía tengo el teclado, güey, porque lo voy a mandar a hacer lo quiero mandar a enmarcar y lo quiero poner también por acá, porque fue el primer teclado que tuve ya mío y donde empecé a meterle a todo esto, ¿no? Prácticamente tenía... ¿Esos no eran los Acer Spy? ¿Los blancos? Sí, era una Acer Spire blanca, que todavía, para los que recordarán, hay un meme por ahí que tenía las fundas, güey. Tenía las fundas, güey. Decían, si tú te creías tan joven, no creas, nosotros mandábamos y abrigábamos el computador antes de ir a dormir. Exacto, exacto. Tenías pijama. Tenías la funda del PC, ¿no? Del monitor, del teclado, y tenía 3 gigas en disco duro, o sea, más o menos. Entonces, eso fue el primero, ¿no? Sí, para acá, bueno, saludar a Kernel, que está desde, creo que Kernel es desde España, Gorion TH,
Dice, y los protectores de pantalla. Ah, sí, los vidrios. Tú le tenías también serial killer, el vidrio ese como de color. Ah, cafecito, para proteger los ojos. El frame, sí, también sí. Lo tenía. Tenía el frame ahí donde se veía todo opaco. Y yo, pues bueno, y de repente ya lo quité y decía, güey, se ve genial así, güey, a chingar a tu madre tú, órale. Sí. Y ya lo veías mejor. También, no sé, acá en Colombia se utilizaba mucho, no sé si en México se utilizaba el regulador de voltaje. También, sí. Que aparato grande, tan se conectaba y hágale. Sí, también lo tenía. Así fue todo el kit, de hecho. Ah, bueno. Listo, Crisar, ¿cuál fue el tu primero? A ver, déjame ver si tengo el micrófono abierto. Sí, sí, sí. Sí. Ok. Mi primer computador fue una Atari 130XC. Le ganó a ese. Mi papá tenía su computadora, Atari, y bueno, ahí empezó a comprar varias cosas para que nosotros la usáramos para una casetera, para unos juegos de ciencia que estaban por cassettes, el Microsoft Flight Simulator número 1, que si presionaba ciertas teclas en específico, te pasaba a una versión de combate de aviones. Que obviamente eran como 4 píxeles, ¿no? Sí, eso no era. Chulada. No era nada gráfico en esa época, eso es, hace mucho tiempo atrás, Chriser. Ajá. Bueno, por acá nos llegó una alerta. No. Ya después de eso, compró una 286. Sí. A ver, basta, ¿no? El nombre. Listo. Y le sigo. Listo, no, yo lo que primero tuve en mi casa. Y, pues bueno, te comento. Señor, dale, ¿qué sea? Ajá. Ah, ya. No, digo, tuve después una 286, que después le subimos la memoria RAM, y cuando le subieron la memoria RAM, la tronaron, entonces tuvo que comprar otra. Sí. Y ya fue la 386, y en esa me conecté con un modem de, si no mal recuerdo, era un 2800. Algo así hacia los BBS, que eran las. Otra computadora. 2600, gracias. 2600, sí. Porque fue el 2600, después fue un 14400, y bueno, ya de ahí ya existió Internet. Ya evolucionó un poquito más. Listo. Eso fue lo primero. Lo primero que yo tuve y tengo, ahí sí les cuento que tengo todavía, porque todavía funciona, está completo con su caja, manuales, cables y todo. Anterior a Chrysler, bueno, de Chrysler yo tengo dos Ataris de los mismos que tuvo Crisar, todavía los tengo con todo y caja y todo completo. Todavía funcionan, tengo los disquetes, tengo los cassettes, y anterior a ese, yo fui un poquito más viejito, tengo un Time Sinclair 1000, que eso es de origen inglés. Eso fue mucho tiempo antes del PC, del PS2. Tengo todavía, funciona original, sus cassettes, todo completo funciona. Y pues ese tiene un valor emocional muy grande, porque en ese yo aprendí a programar a los 7 años en BASIC. ¡Hombre, qué chulada! Sí, eso mucho tiempo atrás. Y los módulos, a diferencia de lo que comentan ustedes, eran módulos de 16K de memoria RAM. Oye, ¿y cuánto y valor comercial, güey? ¿Cuánto cuesta ahorita? Ahorita yo vi un especial, precisamente, y alguna vez le comenté a Chrysler, vi un especial en History Channel. Y en History o en Discovery, yo no recuerdo bien. Creo en que, el precio de la historia. Sí, en algo, no tanto en el precio de la historia, sino decían que las joyas ocultas que uno tiene guardadas y que usted no sabe realmente cuánto cuestan. Entonces empezaron a evaluar desde los juegos, los cartuchos de juegos y demás. Y ese encontré que costaba alrededor de $1,500. El equipo. Oye, como tal, pues, y no tiene características, lo que les digo, 16K de RAM, tengo un módulo de 16, uno de 32K, los cassettes, la grabadora, todos los cables, las cajas, todo, está completo. Les mando para próximo, para el próximo, mañana tengo que ir donde mis padres, entonces lo traigo y se los muestro la próxima vez, la caja y todo. Va, a mí sí me gustaría verlo. Listo, ¿no? Esa parte. Y digamos que la conexión, por ejemplo, la conexión de internet. Acá había otra pregunta que ya les había puesto. La velocidad, por ejemplo, cuando nosotros nos conectamos a internet por primera vez, yo me conecté fue con el Atari, de pronto Chris era ahí, debe acordarse, con un modem a 300 baudios. No, qué chula. Esa vaina es una velocidad, uy, eso es lo más lento que hay. No sé si Chris le tocó con el Atari.
No me tocó directamente con el Atari conectarme, Sí. pero sí tuvimos un módem de, creo que lo que le seguía eran 800, De 900, 1200. 960, creo, algo así. O no, Ajá. sí, o 1200 creo que era. Este. Pero mi papá siguió consiguiendo cosas para el Atari para conectarla y Sí. haciéndole varias cosas. Probé una vez, pero la verdad no lo logré y me seguí con la computadora. Listo, eso, Con muy la bueno. PC de 386. Listo, otra pregunta. ¿Qué es lo más viejo que utilizaste en informática, Serial? ¿Qué es lo más viejo que te acuerdes? Lo más viejo que me acuerde, muy buena pregunta. Yo, bueno, yo navegué internet ya un poquito más rápido, a 56 era, 6K. ¿verdad? Sí. No recuerdo el módem, pero era interno, ya después fue con un Motorola. Y más viejo, digo, obviamente no fue esa computadora. Recuerdo que en una visita a una escuela, estaba yo en la primaria, creo, y nos llevaron una visita y había como un centro de informática y eran unas dos o tres computadoras con tarjetas de esas ¿Perforadas? grandotas, sí, las perforadas, pero yo no sabía Sí. nada, nada más fue, no lo usé, sino que fue como que verlo y también me llamaba mucho la atención, o sea, precisamente cómo era que eso podía hacer operaciones, o sea, fue por eso me acuerdo, porque era como que desde ahí como que empecé a ver ese detalle. Y de lo más viejo, pues yo creo que no, más o menos eso. Digo, llegué a tocar computadoras más viejas, obviamente con sistemas operativos Solaris, con otros con GNU Linux, y yo creo que el más viejo que llegué a tocar fue una conexión a un Unix, pero nada más. Ok, Crisar. Pues yo lo más viejo que llegué a utilizar de computación, pues fue el Atari como tal. No, ya eso y bueno, visitar el mainframe que tenía el INEGI, que es la institución que hace el censo nacional. Hace ya un buen rato, tenía como 12, 13 años, fuimos de la escuela. Sí. Y los discos duros de 5 megas, que eran unos platos gigantes. Sí, yo por lo Es menos que yo de lo que yo. unos platos gigantescos. Sí, yo de lo que yo me acuerdo así más viejito también fue ver, no tocar. Computadores, alcancé a ver computadores de tarjetas perforadas en la oficina de mi papá. Y vi también de lo que decía Crisar. Creo muy vagamente alcancé a ver de los que se veían las cintas, no sé si recuerdan que se ven los datasets antiguos, las cintas que se van moviendo así, Ajá. eso los vi también creo que en alguna de las oficinas donde trabajaba mi papá. Es de lo más viejo, de ahí más para allá sí no, hasta allá sí no. Listo, a ver, Sí, o sea. Serial, juego que recuerdes de cuando niño, consola o computador. Juego, mira, ahí sí soy, o sea, todavía me encantan los juegos, siempre lo he dicho y de hecho una de las primeras cosas que cuando conocí las computadoras y demás, quise ser desarrollador de videojuegos, me metí fuerte a eso un rato, y juegos, pues yo sí, o sea, ustedes ya están comentando del Atari, el Atari sí lo llegué a tocar, sí llegué a jugar con él, yo no, nunca tuve uno. Pero sí fui, pues ahora sí que del NES, o sea, definitivamente empecé Nintendo. con el NES, sí, el Nintendo, o sea, tal cual empecé con él y desde ahí, pues hay un montón de juegos, ¿no? Digo, obviamente los más conocidos ¿Y como lo Mario, tienes entre todavía o otros. no? Serial. ¿Tienes los Y cassettes o ahorita no? no tengo Nintendo, tengo Super Nintendo, ese sí aquí lo tengo guardado y un montón de cassettes, ¿no? Pero Nintendo no, porque obviamente en esa época, para cuando yo quería el Super Nintendo, mis papás, obviamente, no teníamos muchos recursos, o sea, vivíamos bien, pero no recursos así para todo, entonces se vendió para poder comprar la otra consola. Claro. Obviamente, espero no haya niños, pero fue para obviamente lo de Santa Claus y eso, ¿no? Yo Sí. no sabía, pero pues, por esa razón. Bueno, no, eso es súper chévere. Chévere, Crisar. Pues yo los juego más antiguo fue Flight Simulator para Atari. Teníamos como 25 juegos para el Atari y después era el Nintendo. Y ya del Nintendo propio tuve hasta el GameCube. O sea, realmente dejé muchas generaciones de videojuegos sin jugar. Ahí con los cuates nada más. Bueno, no, vean, yo qué vi, o sea, en juegos, digamos, cuando yo empecé con el tema del computador con el Time Sinclair 1000, era porque como no había internet,
Serial ni Cris. Pues que tocaba, pues era más fácil conseguir, para mí era más fácil conseguir los libros y hacer los juegos que comprar los juegos. Entonces yo empecé fue haciendo juegos, ¿sí? Programando en Basic. Eso pues por primera parte. Ya en consola, bueno, Atari 2600, pues para mí eso mucha gente lo tuvo y yo no lo tuve, pero sí lo tenía cercano. Entonces, pero pues no me llamaba mucho la atención, me llamaba más el tema de programar en ese momento. Y después sí tuve Oye, mi... era Sí, dime. Basic, fíjate, yo llegué a tocar unas computadoras con Basic Con de Basic. así, era, sí, era el de línea por línea, ¿no? Sí. Ponías input tal, tal cosa leías, tal Sí. cosa sacabas, sí, lo Sí. llegué, fíjate, sí lo llegué a Y no había usar. forma de guardar. No. No, era bien, bien complicado y además que no era tan fácil la digitación, no es como los teclados de ahora modernos ni nada, sino era, en el caso del Atari eran más mecánicos y grandes y pesados, entonces era más Trababan complicado. las teclas por estar Sí, sucias y de tierra, güey. hay veces que también se generan esos problemas. Y Sí. ya más adelante, que todavía lo tengo acá, el NES, yo tengo todavía el NES. Y Hombre. tengo, y hay aquí 16, 18 cartuchos todavía originales. Entonces, y me he llevado sorpresas con esos cartuchos porque hay dos o tres que, Dios mío, yo en esta época ni siquiera los podría comprar porque Eso, se eso. valorizaron cantidades, pero cantidades alarmantes. En el juego de la historia, no sé si vieron un cartucho que presentaron, uno de Mario, Super Mario Bros., la versión 2, sin abrir ni nada, costaba casi, creo que 100 mil dólares ese cartucho. Y yo Ay, tengo güey. uno de esos con todo completo. No está un poquito maltratada la caja, pero está completo. Ahí lo tengo guardado. Y está perfecto y ¿Dónde completo. dices que vives? Después te mando la ubicación. Y no hay. Oye, ahorita que comentas eso, fíjate, me da un, no sé si ustedes se acuerdan o alguien que esté aquí viendo, Sí. en el NES había un juego que yo iba a la vuelta de mi casa a rentar. Y era un juego que se llama, ya lo busqué en internet obviamente y ya tengo el emulador, era de un conejo verde, güey, de Nintendo, NES, se llamaba algo como Buki Orae, o Orea, Oreae, Orae, algo así. Y ese juego, güey, lo he buscado porque lo quiero yo comprar, porque me gustaba tanto, y luego ya lo juegas en emulador y estaba cabrón, ¿eh? O sea, los gamers de ahora lloran, güey, porque los matan en el Free Fire, No, en el Free Fire y, no. no, güey, no sabes. Los gamers de ahora no saben lo que es uno arrancar a jugar un juego serial y saber que usted arranca, no le puede cuadrar los niveles y tiene que llegar al nivel 100 en solamente 3 vidas. Y Tres vidas, güey, sí es que si cierto. usted se muere, se murió. No es que venga, lo grabo y recupero la grabación y arranque. No, eso no Va para existía. atrás. Ay, ¿sabes qué tenía de extraordinario? ¿O qué tiene extraordinario el NES que tengo acá? Tiene un robot. Es un Ah, NES con robot. Sí. tienes el robotcito Sí, de y NES. DNS con el cartucho del juego. Y estuve buscando el otro. Hay solamente dos juegos para ese robot. El otro Sí. cartucho, yo lo estuve, cuando era niño, pues cuando era niño, lo estuve buscando, muy difícil, y a hoy lo estoy buscando porque entre los juegos más raros que hay de NES es el segundo cartucho de ese. O sea, está el de ese robot también, pero está el otro. No se Yo ese lo consigue. tendría aquí atrás, güey, aquí, así, Toca hacerles presumiéndolo. una vitrina. Sí, Hacerle una sí. vitrina. No, es súper interesante. No, y aprendimos cantidades, Tú aprendimos eras cantidades. rico, tú eras rico. Ay, bueno, interesante. Bueno, por acá Ya llegan las era vitrinas. rico el que tenía un Nintendo, ahora con el robot. Sí, no cualquiera lo Pues tenía, todavía era está la muy. etiqueta de la caja. La etiqueta está, todavía la etiqueta de la caja. Y la etiqueta de la caja, es que se lo trajeron de Estados Unidos, lo trajo uno de mis tíos. Mi tío, bueno, de pronto está viendo a mi primo, está en Texas. Él lo compró originalmente, después lo trajo acá y se quedó acá. Oh, qué Y chulada. la etiqueta decía, creo que era $1.500. En el, ¿qué era? ¿Qué año era? Como 93, tal vez. Antes, bueno, no, O ya antes, no estaba lo así. recuerdo. Sí, ya estaba 93 o 92. $1.500 del 92. Entonces, Bueno. pues muy chévere, eso sí. Inclusive mi hijo pequeño, Fabián, que pronto lo han visto en algún stream, Fabián aprendió a jugar Nintendo, fue con ese Nintendo. O sea, el primero se lo puse y él desde... Tengo fotos del pequeño de 3 años jugando Mario. Así se hace, eso se ¿Sí? hace. Así fue esa parte. Jugar al Señor, ¿qué pasó, Crisar?
No, fue una expresión. No, digo que impresionante lo de tu hijo jugando. Ajá, sí. O de Borales. Ahí lo tengo jugando. Pero... Sí, no, sí. Y como dice Serial, ahorita los gamers no saben qué era ser gamer hardcore de veras. Sí, es que eso sí era extremo y que usted no podía pagar tampoco la máquina ni nada porque ya ha muerto, ¿no? Bueno, por acá hay unas preguntas para ir, saludemos a, bueno, aquí está Kernel Panic, dice por acá que tuvo un PC con Windows 95 y una laptop de la empresa. Gorito H, Gorito. Había uno en PC parecido a Worms y de unos changos de unos edificios y llegó a usar FOSS Pro. Y por acá nos saluda AD4M Bank. Hola, Adam Bank. El de los changos de unos edificios estaba en un control de BASIC de Microsoft, sí. Y se llamaba Gorillas el juego. Ese, sí, pero yo inclusive de esas partes de DOS, me acuerdo, ¿saben de qué? Pues un juego que a mí me llamó mucho la atención, Chess Master 3000 o 2000. No, Chess Master 2000, que iban las fichas de ajedrez, iban animando y cuando iban a matar un peón o algo, había una lucha y lo mataban. Así ahí les dejo. Sí, lo recuerdo. Ahí les voy a dejar en el chat una liga, güey, de precisamente eso. Una liga para jugar juegos de dos. Hay veces, ahí cuando no tengo nada que hacer, te echas un ojo. Es el dosgames.com y ahí hay un montón, te diviertes. Bien, recordando chévere. Esos. Ok. No, chévere, de hecho, chévere. Yo ahorita, hablando de los juegos, yo recuerdo que uno que el que más jugaba de niño cuando tuve el Atari era los 7, 8 años, jugaba el ajedrez de Atari, le gané en el nivel más difícil que era el 8, y cuando estaba haciendo el jaque mate se trabó. No, qué dolor. Bueno, no me dio la victoria la máquina. ¿Saben que me puse a explorar en estos días los temas acá de Twitch y hay un grupo de stream o una categoría de stream que es de ajedrez y tiene muchísima gente? Yo estoy pensando en desempolvar el ajedrez y de pronto echarme unas partidas de ajedrez. Pues estaría bueno eso, hasta en línea, ¿eh? Sí, en línea. Por ejemplo, sí. Sería chévere montar un ajedrez y nos conectamos todos a ver cómo hacemos la estrategia. Ah, por ejemplo, en un programa podemos hacer eso. Traigo un tablero, acá nos metemos al chat o al grupo de ajedrez y a ver cómo podemos competir con alguien entre nosotros tres contra él. Ahí está. Sí, porque son masters. Te paso yo el programa en línea. Hay un programa, de hecho, que es una aplicación, página web y varias cosas. Sí. Con la cual puedes jugar en ajedrez y estarlo viendo los dos al mismo tiempo y todo. Eso, pero entonces hagamos equipo de A3 contra 1. Yo jugaba en el, uh-huh. en el, no sé si se acuerdan, güey, porque en el Windows Millennium, metió un juego de damas chinas en línea. Sí. Estaba genial, güey. Lo voy a buscar después. Ese, nada más para mostrarlo. Ese Windows después. Casi no duró mucho. Acá le decían Windows Millennium. Y era el que más me gustó, fíjate. Y eso fue con la estrategia del año. Te voy a volver a usar. Gracias. Bueno. Listo, pregunta del millón, otra pregunta. Serial, ¿qué no volverías a comprar en computadores? De los computadores viejitos. Que dije, ¿yo para qué me gasté esta vaina? Fíjate. Ay, güey, es que me ha ido regular en los equipos. Más bien, yo creo que entre todos nosotros, obviamente, generalmente pasamos por una etapa que es el soporte técnico, ¿no? Donde aprendemos un montón de hardware, arreglando, formateando. Y además te daba un dinero extra. Yo obviamente desde antes de ser o meterme en algo profesional, en la universidad, entre otras cosas, de eso vivía, ya lo he comentado. O sea, yo vivía arreglando computadoras y me topé muchas cosas feas y entre ellas yo creo que, porque obviamente mi primer computadora fue una Acer y le agarras cariño a la marca, pero después me doy cuenta que no, güey, era una... Bueno, me llegué a topar un montonal de Acers y fue muy mala experiencia con las tarjetas de video. Obviamente, después de las computadoras de escritorio, se vino el boom de tener laptops. Uh-huh. Y me fue muy bien con las Dell, a mí en particular. Entonces, así como yo decir, no vuelvo a comprar algo, no me ha ido tan mal, o sea, personalmente, o sea, no sé, en lo personal, no, a lo mejor una Acer que se me comió una tarjeta de video, cositas de esas, pero no, sí, ¿sabes qué? Y eso sí, unas, y creo que nunca van a volver a salir en el mercado, pero de lo que me arrepiento
fue una Acer, precisamente Aspire One, algo así, de las con procesador Atom. De los Atom chiquitos, sí, que eran las, como así súper pequeñitos, que eran como un libro. De 8 pulgadas, 10 pulgadas, así chiquititas, ¿no? Sí. Porque cuando yo amo esas máquinas. No, güey, yo la odié, güey. La odié así, las conocí, no le pude hacer nada. Después, obviamente, le metí Linux y funcionaba un poquito mejor. Pero no, y fíjate, tengo una aquí porque mi papá tiene una y no se la ha arreglado, güey, pero él ama, así como tú dices, la ama, dice, es que es la mejor que he tenido en mi vida, güey, la quiero, porque con esa, él nada más reproductor de música, pero eso, ¿no? Bueno, pues mira, a mí por ejemplo, esas Acer que comentan, yo, el problema es que yo jamás lo usé con Windows. Entonces, a mí sí me funcionaba genial, lo utilizaba para como desktop del trabajo. Genial, la marca, lo que son las Acer en laptop y las Dell son las mejores tanto en precio como en beneficios que tienen. Yo sí iba con esas marcas. La que sí detesté por todos lados, y no porque yo las yo la tuviera, sino porque siempre me pedían arreglar alguna de esas cuando estaba en la escuela, eran las Compaq. Esas sí. Compaq, yo creo que partió el mercado, ¿no? Acá, y con respecto y demás cosas, acá le decían era Clonpak. Porque oye, tiene muchos problemas. Las Compaq que tenían las, sí. Lo mejor eran las bocinas, güey. Sí. Las bocinas que eran así como en orejas. Grandes. Esas sí, yo me las llevé. De las mejores bocinas que he tenido en mi vida, yo creo. Sí. Sí, porque solo era lo único que funcionaba. Sí, esos de Compaq, esos rodaron con, digamos, lo que pasó es que ya se dedicaron al tema de un mercado muy masivo, ¿no? Donde casi no había gente masiva, entonces bajaron costos hasta donde no más, y en esos costos pues no salían tan buenos. Eso sí era lo característico de Compaq. Entonces ahí sí yo también me respondo, tuve una Compaq de grande, de los grandotes, con computador gigante, con monitor gigante, eso parecía un bus por delante. Con sus parlantes grandes y todo, y me quedaron fue los parlantes. Pasó lo mismo. A mí lo único que me quedaron fue los parlantes, de resto no me quedó nada más. Listo. Bueno, palabras de tecnología. Nada más para complementar lo anterior. Lizard, dale. Yo ya en cuestión a computación, yo empecé a armar todas mis máquinas, por eso como de comprar o algo, nada más las de las Compaq. Todas las demás ya fueron armadas, por lo menos en mi casa. Sí, yo inclusive digo que ahora, pero el computador que tengo ahorita, que con el que estoy haciendo ese streaming, me tocó armarlo a mí. Yo no lo compré porque con las características como lo quería y todo, pues primero no iba a pagar un sobrecosto gigante, y segundo, exacto, pues yo tenía todo y ya había armado lo que dice Serial. Yo armé muchísimos equipos, entonces dije, posible que me vaya a ganar uno de ahora, pues llevaba como 20 años sin armar equipos, pero es exactamente lo mismo. Lo único es, léase los manualitos, póngale mucha atención a lo que está armando, compre las partes que son, las fuentes que son, un buen chasis, porque ahora sí, ahora es más importante un buen chasis, y con sí, toda la precaución del caso, y verá que usted lo arma, y lo armé, y a la primera me encendió, sin sí, problema. Muchísimo más barato, güey. O sea, lo que acabas de decir es sí, sobre el sobrecosto, uy, se sí, elevan, sí, digo, han visto las MacBooks, ¿no? Las nuevas MacBooks con sus procesadores mugreros del M1 y todo eso, te cotizas una decente de que 16 gigas en RAM se te van en México a 30,000, 35,000 pesos, güey. ¿Qué es eso? ¿Eso en dólares cuánto es, Serial? Para los serían que como $2,500 más o menos, Chris. Sí, más o menos. No, sí, o sea, comprar algo dinero por terceros es muy, muy caro. Sí, pues digamos que los portátiles sí, ni modo. Eso sí, no hay nada que hacer si toca comprarlos. Pero bueno, yo digo ahí que en portátiles a mí me ha ido muy bien ahorita. En un tiempo me fue, y lo tuve un tiempo, y todavía tengo funcionando uno acá en la casa, Dell. Y en portátil de aquí ya más reciente, Lenovo. Me he ido muy bien con Lenovo y son muy buenos, por lo menos funcionan muy bien. Y lo que decía Aldo del Acer, pequeñito, yo también lo tuve, pero lo tenía era con Ubuntu, igual que Crisar. Ubuntu de los viejitos. Yo las de las amé, güey. Yo sí, tuve varias. Aquí tengo, esa sigue funcionando. Esa todavía tiene un Linux y sigue funcionando, y las amé. La otra que tuve ya la vendí y las amé. Y lo que comenta aquí Gorito, ¿alguna vez quemaron algo por no tener sí, una pulsera antiestática? Yo sí, güey. ¿Sí? Una tarjeta de video. Sí, estaba armándola. Yo no. Y en eso no sé qué me pasó y ¡pa! El toque. ¡Ay, güey! Y en eso volteo y las venitas, ¿no? Así saltadas de donde ay, iba la tarjeta de video, la tarjeta de video, y pues ya,
valió madre, ¿no? Pero sí me pasó. Aprendí a la mala porque, pues, obviamente le tuve que pagar yo eso al cliente. Y costoso, eso fue una, yo un lo, aprendizaje costoso. Sí. Sí. Yo lo que quemé fue una tarjeta madre, pero porque un amigo tenía un dispositivo USB, un HP Journal, de esas Touch, pero ya tenía tan maltratado el del USB que cuando lo conectó a mi computadora hizo corto, y lo peor del caso es que tenía 2 días de haber comprado la tarjeta madre. ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor! A mí de todo lo que se me ha, de pronto que se me haya dañado en vivo, en directo, vean, en 30, más de 30 años, vea, 40 años de trabajar en sistemas, aunque no parece, 40 años de estarle dando desde programación hasta ahoritica, ¿saben qué se me fundió? Cuando empecé las pruebas de stream acá en Twitch, se me fundió una tarjeta de video, una GTX 1050 Ti. Porque, ¿y eso? Sí, Armel, cuando empecé a hacer las pruebas acá para el stream, eso es lo único que se me ha fundido en toda la vida. La monté y todo en una máquina de chasis delgado, conseguí la tarjeta de chasis delgado, y yo siempre estoy, por ejemplo, aquí tengo abierto el monitoreo de la temperatura y todo, siempre lo tengo abierto. Y ese día estuve haciendo las primeras streams que hice de pruebas, no con nadie ni con nada, sino con otro ingeniero que viene generalmente, que se llama el ingeniero José. Empezamos a hacer stream y nos animamos y nos pusimos a hablar para consumir tiempo y todo. Y la temperatura se subió tanto que la tarjeta, ¡fum!, murió. ¿Estabas en Linux o...? No, o estaba en Windows. Y la tarjeta, en ese momento no me fijé de la temperatura, y la temperatura se subió cantidades. Entonces llegó hasta más de 100. Pero, y el procesador murió. De la GPU. Pero normalmente se apagan los equipos antes de que suceda eso. No, esta, digamos, por el mismo diseño que tiene, esa es una Gigabyte de bajo perfil. El mismo diseño, no sé qué pasó y ahí quedó. Entonces tocó. Estaba en Windows. Sí, y quedó ahí y tocó volver a conseguir otra. Pero entonces ese fue el problema. Tocó perfil chasis grande con board grande y todo grande. Entonces ya dos cooler grandes. Entonces ya. Otica está, por ejemplo, con todo y la carga que tiene, está a 40 grados. Y también metí refrigeración líquida. Entonces con refrigeración líquida el computador permanece a 60, 50 grados. Cuando está todo taco. Entonces ahí sí nos salvamos. Listo. Palabras antiguas de tecnología, serial. Viejas, palabras viejas que ya no se utilicen. Palabras viejas, ay, güey, no, ahora sí que te quedo mal, no recuerdo en este momento, a lo mejor ahorita que empiezan a decir me acuerdo de alguna. Por ejemplo, impresora de punto de matriz. Ah, sí, sí, sí. De hecho, me tocaba hasta arreglarlas, güey. Por eso, entonces acuérdate de cuando hace muchos años que había de palabras o tecnología muy viejita de ese estilo. Entonces, punto de matriz. Entonces, por ejemplo, acá lo que se ve en el chat, mira, forma continua. Eso es una forma continua de las impresoras viejitas, que es el cosito con las hojas perforadas con los cositos. Sí, sí, cierto. ¿Qué otra por ahí? ¿Qué más? Chris, ¿alguna palabra de estas que lo piensas serial? Pues, Escoci. Uy, Escoci, sí. Escoci, buena. Escoci, aquí tengo unos también. Sí, pues, sí, por ahí. Y los Omega. Y Omega, los Zip Drive. Los Zips, güey, sí, cierto, los Zips, o bueno, los discos de 3 1/2, 3 cuartos, todos estos, ¿verdad? Disquet, acá sale. Los disquet. Y bueno, yo desde que salí, los floppy o los disquets, que sí, ya desde que salieron los USB yo dejé de usarlos. Pero sí. eso duró muy poco. Bueno, ay, vea que los mouse de bolita. Los mouse del rol, ¿no? De bolita, sí, sí. Cierto, güey. Yo me acuerdo que más de uno por allá, un gran amigo mío, Iván, cuando estaba en el colegio, creo que en primaria, sí, como que fue en primaria, por ahí entraron a la sala de informática y todos desbarataron los ratones y empezó el boleo de bolitas. Imagina un boleo, que eso era la bolita maciza. Sí. Yo creo que al que le caía la escalabraba. Oye, y también, ¿sabes qué? No sé si llegaron a ver las computadoras, porque fue un boom en celulares con infrarrojo. Y no es tan viejo, sí. Estoy hablando del 2005, 2006, ¿no? 2003 todavía, o sea, el sí, infrarrojo para transmitir. Sí, de hecho, los primeros Nokia. Sí, sí, y los Sony, y Laptop me llegó a ver. Sí, pero eso, yo no sé, pues, yo no sé si era si servía o no, serial, porque yo no he visto el primero que, o no, nunca conocí el primero que en algún momento mandara un archivo por infrarrojo, no.
¿Eso era decorativo? No, no, nadie. Dejabas dos celulares con pasándose un MP3 durante unas 3 horas. Sí, y uno al frente del otro, como muestra el serial, ¿no? Porque eso era imposible. Ajá. ¿No? Eso era casi, mejor dicho, eso era un milagro. Eso es tecnología inservible. Ah, bueno, tecnología inservible, ¿cuál? Serial. Pues Microsoft. Nah. No, no es cierto. ¿Fuera Microsoft Windows? No. Tecnología inservible. Mac. Pues el OS. No, es que sí tienen cierta funcionalidad, ¿no? Digo, no sé si se acuerdan en Windows. Había uno que mi papá llegó a descargar y yo decía, güey, ¿qué es esto? Y después me enteré que era un malware. Un monito que se llamaba el Bouncy Body. Era como entre un perico o un chango que ponías en tu escritorio y el güey te leía todo alguna página de internet. Sí, no. Casi no algo lo he así. Visto. Algo no así. Visto. Ese era un software viejísimo y después me di cuenta que era un spyware. Ya lo lees y le pones Bouncy Body. A ver, tú, Chris. Peace. No, la verdad no, no recuerdo tecnología. Así como tecnología que no, pues quizás la memoria RAM descargada, ¿no? Sí, no, ¿saben cuál? Todavía lo tengo, no sé si ustedes vieron alguna vez los escáner de mano, no los escáner que eran como fotocopiadores, sino en los escáner. Ah, sí, lo conozco. De Genius, y eran pequeñitos, entonces usted lo ponía encima del documento y desplazaba el escáner así con la mano. Eso de escáner de mano, yo creo que esa vaina, sí, bueno, interesante la idea, pero que fuera funcional, esa vaina nunca cuadraba, ni las fotos salían bien, ni los textos salían bien, nada salía bien, porque es que la precisión de tener la mano y tener la misma velocidad, no mover, no temblarse y que la superficie fuera plana, yo digo que no fue tan práctico, ¿no? Ey, ese, nos manda ahí un saludo, Lea. Sí, ahí está Lea. Ven, Lea Ciber. Invita a Lea, es que yo les iba a decir, pues si Lea quiere ingresar, que entre acá, que Lea también, es que a mí entre todo este boleate, yo no sé si alguien le puede escribir y que le mande, o esperen a ver si yo, no tengo acá, no sé si ahí sería, le puedas mandar el código y que si Lea se anima y que entre acá. A ver, aquí debes estar, Lea, está ahí en el... Lea creo que es en el de Sheldred. Sí, mandan... no, porque en el de creadores, ¿por qué no? Creo que no lo han invitado o no ha entrado, una de dos opciones. O mándale, espérate a ver si yo tengo acá... No sé cómo está en... y además preguntarle si puede también, güey. Sí, pues mandémosle el código, si entra... que está afectado, que yo sepa que está como Lea. Bueno, que está enfermito, dice que lo acabaron de vacunar. Ay, güey. Bueno, para el próximo lo invitamos. Semana. Lo invitamos, sí, lo que sí, pasa claro. Es que dice... Míralo, qué feo. Lo se pone a ver cuando está mal. O no quería el efecto del juicio. Sí, no, qué tal, bueno. Listo, no. Historia de tecnología. Venga, hablemos de ese tema. Anécdotas, pero aparte de la que contó Serial, ¿qué anécdotas así de tecnología viejita que les haya pasado? Serial, ahorita voy. Dale, ¿o la piensas? Sí, la pienso. Bueno, entonces pienso. Yo cuento una. O sea, la he contado varias veces, pero digamos así como en el año que, como en el año 2000, yo estaba en una universidad y tenía dos personas de soporte técnico. Entonces las dos personas de soporte técnico, chinos muy pilos, eso sí lo digo, y pues siguen trabajando en eso, hace rato no los veo, y se fueron hasta la parte de la biblioteca. Entonces en la biblioteca fueron allá. Llegaron, entonces, ubíquense en el año 2000, por tema de tecnología, ¿no? Entonces, los muchachos llegaron allá, los llamaron porque el computador principal, donde era toda la parte de consulta de la biblioteca, no estaba funcionando. Bueno, entonces llamó la bibliotecóloga de allá, y le dijo, vea, lo que pasa es que el computador, una señora con muchos años, ese computador no funciona. Y la señora estaba ahí como con 7 asistentes, 8 personas que le ayudan en la biblioteca, pues relativamente, pues mediana la biblioteca. Entonces los muchachos llegaron, los de soporte, entonces miraron, revisaron y fueron hasta donde la señora le decía. La señora le decía, creo que se llamaba Ana, ya no recuerdo a ella. Le dice, bueno, ¿y qué pasó? Se llamaba Jimmy, todavía se llama Jimmy. Le dice, Jimmy, ¿qué pasó? Le dice, no, computador está grave.
Está muy grave. No me diga, ¿y qué le pasó al computador? Y los muchachos de la biblioteca, los que le ayudan a la señora, pues viendo, ¿no? Entonces dice, no, lo que pasa es que se le dañó la guaya, se le dañó la chumacera y se le dañó el radiador. Y esa vaina para reparar no se puede reparar. Eso, la chumacera con la huella se soltó y eso dañó el radiador. Y ellos serios, o sea, ellos muy serios, diciéndoles, cuando toda esa biblioteca toteados de la risa. Toteados, pero no podían de la risa. Y ya al final, pues ya se descubrió y dijo, no, tranquila, solamente tocaba era conectar el computador a la fuente de poder y ya funciona tranquila. Pero sí pasó eso. La batieron como media hora la pobre señora. Ay, no, eso fue para risas en eso. Y quedó de anécdota, yo digo que para toda la vida. Y hubo también otra también que pasó, y cuando yo trabajaba con un proveedor de, eso salió después en periódico, y no sé si ha trascendido en otros lugares, yo trabajaba en soporte técnico de internet en un proveedor muy grande acá en Colombia. Fue como el segundo o tercer trabajo que yo tuve. Y en eso llamó una señora, un señor. Y le decía a uno, generalmente cuando empezaba el soporte, como era soporte de conexión conmutada, o sea, telefónica, que se conectaban por modem, entonces le decía, vea, haga un favor. Le dijo a la persona, vea, yo necesito conectarme, tengo problemas de la conexión. Entonces le dijo, no, tranquilo, vea, haga una cosa. Quite cierre todas las ventanas del Windows y empezamos. Entonces le dice, ya un momentico. Uf, se fue. Volvió. Hizo, listo, 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 ¿qué hay que hacer? Entonces dice, no, vaya por inicio, configuración, panel de control, y empezamos en panel de control a ver toda la parte del modem. Digo, pero es que yo no tengo el computador prendido. Entonces uno se queda pensando, ¿y qué pasó? Pues que el señor, cuando le dijeron que cierre todas las ventanas, se fue por toda la casa y cerró todas las ventanas de la casa. Y después, entonces fue a recibir el soporte, pero no tenía la ubicación de que realmente le estaba a la persona hablando que era que cerrara todas las ventanas de Windows para poder iniciar. Sí, pero eso pasó y fue real y eso salió después en periódico, en otros lugares salió. Bueno, ahora sí, en serial, ¿qué pasó? Ay, mira, ahorita que cuentas se me ocurren varias, pero hay una que yo soy aparte, antes de iniciar o entrar a la universidad, fui técnico en sistemas en parte de la preparatoria, que es el bachiller o como no sé cómo se le diga en otras partes, que es después de la secundaria, ¿no? Entonces me tocaba hacer unas prácticas profesionales, obviamente, igual. Tenía menos de 18 años, tenía 17 años, si mal no recuerdo, tenía 17 años. En ese entonces me tocó hacer las prácticas en una empresa que le daba y tenía el data center de todo lo que era, los que estén de este lado de México conocerán lo que es Soriana. Entonces, ahí estaba todo el data center de Soriana. La razón es porque, pues, el dueño estaba casado con una de las dueñas, en fin, ¿no? Entonces, en una de esas, yo voy con unos compañeros y llegan y nos dicen, a ver, vengan ustedes dos. Y nosotros estábamos pues formateando computadoras y demás y abren el data center, pues estaba grande, todo el site, ¿no? Y nos dicen, ok, miren, lo que van a hacer es pues a peinar, ¿no? A darle a los cables, te vas a tener que subir y Pucha. todo. Pero teníamos 17 años y éramos muy babosos, güey. Éramos niños que jugábamos demasiado, éramos muy tontos y tercos, güey. Pues sí, lo hacemos. Total, pues ahí entraban todas las operaciones de la cadena Soriana a nivel nacional, güey. Ahí Cris, que es mexicano, también sabrá más o menos la cantidad de información que entra ahí. Ahí estaba una tienda en línea cuando apenas la estaban desarrollando, ¿no? Entre otras cosas. Total, yo estoy Entre acá. otras cosas. Sí, yo estoy acá en los cables y mi amigo en la escalerilla, güey, empieza a jugar, güey. Te caes, te caes, te caes. Y la empieza a mover, güey. Yo, espérate, güey, ¿no? Y te caes, güey, te caes. Yo, no, espérate, cabrón, y en eso, pum, la escalera sale, y yo me quedo colgado de todos los cables y me voy, güey. ¡Hijo de madre! Pum, y nada más ves así el switch y los racks, así todos los cables, Todo ¡zas! carajo. Todo Uy. se arranca, güey, así, pum, y nos caemos, güey, y nos quedamos así, y obviamente, pues, el pitillo, pip, pip, y los pinches switches en rojo, y nosotros viendo, y lo, ¿qué hacemos, güey? No, no sabemos ni dónde conectar nada. No, hombre, güey, nos salimos de ahí, nos fuimos corriendo y no regresamos en 3 días, güey. Hijo de pucha. Cuando llegamos, güey, pues obviamente supimos que hubo una caída nacional en Soriana y todo. Fue mi primer denegación de servicios. No. Sí. Espérate, güey, llegamos, güey, y en eso, pues no tenían teléfonos de nosotros ni nada. Y llegamos, güey, ya pues a hacer las prácticas, todos apenados, y los volteamos a ver.
todos los de TI ahí sentados viéndonos, güey, porque obviamente había cámaras, así con unas ojeras, güey, despeinados, güey, con las tazas, que les había tocado las tazas de café, güey, viéndonos y nos dicen, en su vida se vuelvan a acercar a esa puerta, cabrones, en su vida. Y lo, perdón, y dijo, no, la culpa fue de este, le echaron la culpa al otro ingeniero, la culpa fue porque era su trabajo y los puso a hacerlos a ustedes, ¿sí? Ustedes, pues, no saben y obviamente sí fue un error de ustedes, pero... Bueno, esa, güey, estuvo... Antes de que diga, Crisar, ¿no saben qué hacíamos yo en ese proveedor que les digo que llamó a la señora? ¿Saben qué hacíamos? Yo todavía tengo el juego original y lo compré, StarCraft, en esa época. ¿Y sí, saben qué nosotros hacíamos? Por ahí pasaba el tráfico de más o menos, que unos 30,000, 50,000 personas. Y cuando nosotros jugamos a StarCraft, nosotros tumbamos los servidores y jugábamos nosotros en línea. Desconectamos 30,000 personas. En algún momento hicimos eso. Ajá. Entonces desconectamos y nosotros nos quedaba un canal en esa época de 10, 20 megas en Clear Channel hasta Estados Unidos. Y ahí jugábamos. Ya cuando entonces ya llegaba más o menos una hora, pues ya era la operación normal. Pero sí, en algún momento alguno de los que estaba ahí lo desocupaba, tumbaba y seguíamos jugando. Ahora sí, Crisar. No manches. Pues yo te voy a decir que a mí me pasó lo que tú comentas. Yo estaba trabajando en Prodigy Telmex aquí en México. Sí. Y le digo, ok, por favor cierre todas las ventanas. O sea, que sí pasó. Que para decirle cómo pasó. Empezar a configurar. Sí. Sí pasó. A mí me tocó que sin saber inglés en ese momento, atender una llamada en inglés. Y así como tratando de darle los números, y yo así como, bueno, ¿cuáles eran los números en inglés? Hijo de pucha. No, ¿saben también cuál paso? Bueno, sigue, Crisar. No, digo, y en otra ocasión, una chava en uno de los trabajos ya nos tenía harto porque cada ratito salía con algún problema. Y agarra y de repente empieza a hacer pip su computadora. Y otro de mis cuates, que también ya estaba harto de ella, le dice... No, es que hay que correr porque esto va a explotar. Ay, güey, pucha. No. Y yo me imagino la cara de la señora, corra. Y la chava sí salió corriendo. No mames. Uy, no. Mira que una de las que a mí me pareció muy divertidas, o que lo leí, bueno, vamos a ver si me sale divertido o no, una que le pasó en un servicio, pero a Dell, esa la leí y me parecía muy curiosa. Llama a una persona de soporte técnico y dice, venga, lo que pasa es que vengo a que por favor me den una garantía por el portavasos. Es la persona de soporte técnico, ¿portavasos? ¿Pero cuál portavasos? Entonces le dijo, no, señora, usted, el momento que compró el computador, el portavasos venía incluido. ¿Cómo era el portavasos? Entonces dijo, no, es que viene ahí con el computador. Entonces dijo, ay, juepucha, portavasos, ¿qué será el portavasos? Hágame un favor, descríbalo. No, vea, es que usted llega, le oprime un botoncito, sale el portavasos, ese fue el que se me partió, y al frente dice 56X. De la señora lo que hacía era que sacaba la bandeja del CD, ponía la gaseosa o el café y sí. Partió la unidad de CD. Ay, no, eso fue de esa época, esa sí le dio la vuelta al mundo. Sí, yo me estaba acordando una de un amigo que hizo su soporte técnico. Aquí no te pasó la misma del portavasos. Ahí acaba de escribir. No, lo estoy comentando. Sí. Sí. Sí, también yo escuché varias veces eso en el Congreso de la Unión de México. Ay, y un amigo trabajaba en Pemex como su servicio social. Sí. Y dice que le tocó tener que atender una máquina porque dejó de funcionar. Dice, bueno, pues ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron? Agarra, la abre y encuentra un montón de cuarzos soldados como pudieron a la placa. ¿Eh? Y agarra y le dice, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué hicieron esto? Pues es que como los procesadores pues, tienen cuarzo, pensamos que si le poníamos más cuarzos iba a ser más rápido. ¡Ay, joder, madre, hola! ¡Ve! Pero esa sí es la primera vez que la escucho. Yo tampoco la había escuchado. Uy, nunca. ¡No! ¡Esa es increíble! Nunca. Sí, yo así de, no es posible. Digo, ¿es en serio? Me dice, sí, es en serio que llegué, veo la máquina y todos ahí, los cuarzos pegados como pudieron con soldadura y yo foto? Así, es que no, o sea,
Deja ver si le sacó foto en ese momento, pero como ¿sí? estamos hablando de Pemex, no les permiten entrar con cámaras, pero deja ver si lo lograron sacar la foto. Oiga, esa sí es la esa foto. A mí lo que una vez me tocó, estaba después de ese periodo de ya que salí, a los 18 años tuve mi primer trabajo, o sea, ya formal, ¿no? Donde me habían contratado. En nómina y todo, y en una de esas me tocó que había una señora, ya, pues, para mí, yo tenía 18 años, ella tenía unos 30 y tantos, casi 40, y muy guapa, siempre iba y me pedía a mí la atención, güey, hasta que una vez me dijo, oye, ya, arréglame la computadora, por favor, tú, sí, no, pues órale, güey, dale tú. Cuando la abro, güey, adentro me dejó una tanga, un calzón. Así. Lo saco. A ver si le entendías. Cuando la computadora no tenía nada, ya no me dijeron, agarra el carro, güey, llévasela. Y yo solo. Yo solo, sí, llévasela. Y por ahí iba, ¿no? Hasta ahí. No. De todas las anécdotas, bueno, acá yo creo que también hay mucha gente que nos ve eso, se reirá junto con nosotros y los que sean más recientes en edad o que tengan menos años, pues también aprenderán de todo eso y tendrán otras historias que contar, lógicamente. Bueno, sí. Ahí digamos ya de las últimas preguntas, anécdotas, por ejemplo, con internet, por ejemplo, con el correo electrónico, algunas que les haya pasado con el correo electrónico. Ay, güey. Pues de correo electrónico. Así como spam o como, no, a ver, okay, por ejemplo, digamos, como eso no era tan popular, digamos, hace 20, 30 años, cuando empezaban el tema de las suplantaciones que le mandaban uno el correo, es que ese correo lo han cambiado 50,000 veces, el jeque, no sé qué, si sé más, que lo han derrocado, esa vaina tiene los años de Matusalén, y yo la primera vez que lo vi, yo creo que fue como en el 96, y la gente se comía el cuento. Pues bueno, era más factible en el 96, pero lo increíble es que todavía aún hoy la gente asume que eso es verdad, ¿no? Sí. Te puedo decir que eso fue desde el correo físico. ¿Desde el correo físico? Sí, desde el correo físico. Está desde que querían vender el puente de Brooklyn, por ejemplo. Sí, es cierto. Bueno, es que para todo hay vivaces, ¿no? Ajá, ahora sí que para todo hay. Y prácticamente el hacking actual nace de las historias antiguas, ¿no? Ah, y la ingeniería social también. Sí, ingeniería social. ¿Saben yo que tengo de pieza todavía que descubrí, pero nunca lo publiqué? Una master key, una llave principal para todas las licencias de Microsoft que habían con los seriales de 95, 98 y todo el software de Microsoft. Yo descubrí un serial que con ese solo serial usted puede instalar cualquiera de los programas, no importaba cuál fuera. Entonces yo lo utilizaba, yo nunca a nadie se lo dije, y pues yo digo que eso es un master key que utilizaban, era una combinación muy sencilla, y usted cualquier software de Microsoft que le ponía ese serial, todos lo recibían automáticamente. Ese, pues yo lo descubrí en mi época, pero yo nunca lo publiqué. A ver, después le voy a echar un ojo a ver si hay algo, y si no lo pasas, digo, está interesante. Sí, no creo que exista. Yo lo estuve buscando en algún tiempo por internet, pero nunca vi ese serial. Y tú podías poner 95, 98, Office, juegos de Microsoft, todo lo de Microsoft, y todo ese serial siempre funcionaba para todo. Órale. Ese a mí lo que me llegó a pasar por correo, pero no así directamente a mí, fue que una vez fíjate, pues hace unos ayeres, cuando hacías ataques de envenenamientos de ARP y era bien factible agarrar todo, ¿no? Puta, hace más de 10 años, como por ahí del 2009, no, 2008, por ahí, me invitaron a dar una plática a San Luis y estábamos en el aeropuerto, Internacional de México. Y ahí era hermoso, entonces yo ponía mis antenas, güey, en la espera del otro vuelo. Yo ponía mis antenas ahí, levantaba un punto de acceso y en ese entonces además tumbabas cualquiera fácil porque todas eran web y hacía pues el túnel, ¿no? Entonces yo daba de HSP y lo más main in the middle, en fin. Entonces llegué a capturar una cantidad impresionante de información, de correos, de emails, de contraseñas y demás. Ajá.
Entonces, pues vi muchísimas cosas, muchísimas, y todavía tengo ahí un montón de cosas guardadas que les podría después igual y mostrar. Ya tienen ya muchos años. Pero una de esas, en una de esas que estoy revisando toda la información que hay, me topo un correo que, hasta, fíjate, hasta parece medio raro, porque me topo un correo de una chica que está pidiéndole dinero a un amigo muy cercano mío. O sea, ella, o sea, estuvo muy extraño porque me metí al, así al azar, me topo y guachinga, le mando un email a un correo de un amigo que, pues, muy cercano, en ese entonces Messenger y todo, pues tenías muy bien vistos, identificados los emails de Hotmail. Sí. Y lo veo, y esta chica iba a irse de becaria a Alemania. Entonces, en ese correo me doy cuenta que ella tenía como otros dos novios, güey, inclusive mi amigo, y a todos les estaba pidiendo dinero, güey. A todos. Sí, además de que a todos les mandaba las mismas fotos y demás, güey, pero las mismas, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, güey, eso es como que bien random, así como bien al azar, bien raro. Por esto. Órale. Porque fue una información capturada en el aeropuerto de México, amigo de acá del norte, o sea, de aquí, que lo veo todavía seguido, y pues fui casi como, güey, mira, ¿y por qué le hackeas el correo? Le digo, no, güey, es que no fue mi intención, o sea, fue, ahí cayó, güey. ¿Casualidad? Sí, o sea, imagínate, eso está bien raro. Entonces le dije, pues bueno, güey, así se trabaja el destino y pues te tenías que enterar, güey, que te está viendo la cara. Sí, Crisa, ¿qué le pasó alguna vez? Sí. No, si lo hago intencional, no lo encuentro, ¿no? Exacto. Sí, sí. Fíjate, y otra así como medio rara y random, y es por el tipo de contraseña, güey. Un amigo. A mí alguna vez, mira, por correos como tal. Sí. Al... No, dale, Cris. Sabe que así señal. Sí, como que trae un delay, ¿no? Sí, bueno, no saben que, yo hice una vez, pues cuando estaba estudiando en la universidad, como todo lo dejaban con password por defecto, pues estamos hablando de hace muchos años, me entré al data center desde una de las salas de cómputo, entré a la administración de los switches. Creo que está ya muy lento mi internet, porque apenas estaba escuchando. Está lento. Pero a ver si se le sube. Entré a los switches de core, a todos los puertos les puse VLAN, le cambié el password del switch y a todos los switches y lo reinicié. La reacción a lo que dije. Sí. ¿Qué pasó, Chris? Ah, mira. Sí, trae un delay por ahí. No, es por la que está haciendo mercado. Sí, no se le escucha. No se te escucha, hermano. Se le ve la señal a Crisar. Sí. ¿Hay algo escribió? No. Listo. No, ¿qué más te pasó, Serial? Ahí ya para ir terminando hoy. Correos, no me ha pasado. No, bueno, se me vienen a la mente varias, güey, la verdad, muchísimas con esto que me comentas, y también de la universidad, puta, tengo muchísimas más, pero viene una que... Oh, pero se me barrió, ajá. Dale, Crisar. Disculpa, tengo mucho delay. A ver, ahí estás. No, sí trae muy mucho delay. Sí. Listo, dale, Serial. Bueno... Hay varias, ¿no? Pero esta está interesante porque... No, disculpen, tengo demasiado delay, lo recibo muy tarde, me les llega muy tarde. Yo creo que No, yo creo que ya me despido porque no está ¿Listo? Muy... Con mucho delay. Y disculpen si lo... Fresco, no hay problema. Sí, Gris, no te preocupes. Ahí a la próxima estamos mejor. Sí, igual estamos primer programa... Todo puede pasar. Y ahí se van ajustando cosas, no importa. Listo, sí, dale, sí, Serial. Sí. Último. Bueno, hay una en donde estaba en la universidad también, como dices, y llegué, y pues estás acostumbrado a ver en el centro de cómputo puros Windows, ¿no? Puros Windows. Y en eso, me doy cuenta que un profesor dijo, ay, güey, a ver, y pum, le puso GNU Linux a 10 computadoras, uh-huh. Y yo podía entrar porque las usaba para su clase exclusivamente, pues no, pues dije, ah, ¿cómo no?
vámonos, lo que agarré fue que agarré el grupo, ¿no? Pues por medio del grupo, pum, entramos, root, cambié contraseñas de todos y en el grupo le puse Serial Killer was here, ¿no? Así, Serial Killer estuvo aquí. Y cuando llega el profesor, era muy amigo de otro, de un amigo que es miembro del grupo de GNU Linux de La Laguna, y cuando llega, él pensó que era un malware para Linux y le dice, oye, güey, ¿conoces un virus que se llama Serial Killer? Y este güey dijo, puta madre. No, pero espérame, y me habló, ¿qué chingados hiciste, güey? Yo, ¿por qué, güey? Y ya me explicó la razón y dijo, no, pues el profesor se encabronó, me dijo, vente, güey, ahora arréglamelas todas, cabrón. Pero estuvo buena por eso del grupo sobre todo, ¿no? No, pero eso es una anécdota chévere, estuvo bien chévere. Después igual que vamos invitando igual si se puede a raza del Gulag, que también están igual de abuelos de TI y tienen un montonal de cosas que compartir, ¿no? No, listo, no, la idea es que a todos los que nos estuvieron o los que nos están viendo en Twitch, la idea es abrir un espacio entre todos en Serial, y Chris que estuvo por acá y no sabemos qué pasó con nuestro amigo Chell, pero pues es abrir el espacio a todos y que nos reunamos un rato, pues igual traer muchas anécdotas y hablar de muchos temas, pues como decimos acá los abuelos del TI, pero también que vengan y nos compartan eso también, pues igual un gusto también tenerte acá, Serial, de verdad. No, el gusto es mío, gracias por la invitación y vamos a seguirle, ¿no? Entonces, sí, pues nos estaremos viendo pues en la semana, obviamente, con claro los respectivos lives de cada uno, y nosotros nos vemos el próximo sábado. Eso, ¿va? La idea es que la gente cojamos esto como centro y entre todos empecemos a armar lo que hemos querido hacer desde el principio, o sea, que es el tema de comunidad, y la comunidad está basada en que cada uno muestra su punto de vista, su forma de ver las cosas, y pues cada uno tiene la libertad pues también de compartir esa información. Además que sí, yo lo veo, y por ejemplo me decía en algún momento, me dijo Crisar te está copiando Chell. Véalo, ahí lo vimos con, ahí está, véalo. Ya salió de donde estaba. Decía Crisar, no, te está. Ya disculpen, es que señor, falló muchísimo la señal. Ah, fresco. Decía mucho la señal, pero nada más para escuchar. Decía en algún momento, Chris, dice, no, ya inclusive ahorita Chell está empezando con instalaciones de Linux. Le dije, no, eso no importa. Yo ya me hice casi 80, que él va a hacerlo y él va a hacer curso con Debian. Hágale. ¿Por qué? Porque en definitiva eso, yo como lo veo, ayuda y aporta que todo el resto de la gente aprenda. Si no es con uno, es con otro. Uh-huh. Si queda el material y usted de pronto hay algo que no entendió con alguno de los que está acá, pues se va al material del otro y seguramente allá lo aprendió de otra forma y allá le funcionó, hágale. Entonces, eso a todos nos beneficia, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, sí. Inclusive es como... que está haciendo lo del site, ¿no? Site también con, ajá, Debian. Sí, no, y como tú con lo de Natas, ¿no? Que al final dijiste, no voy a usar Bootsuite. Sí. Y hay que solucionarlo de otra forma. Sí, la idea es, nosotros ahorita con lo que estamos haciendo los retos, hacerlo con lo que tenemos, con cero software externo y todo, y pues mucha gente lo soluciona de otra forma, nosotros miremos la forma más sencilla, y si no sabemos cómo hacerlo, pues bueno, acá yo le digo a la gente, vean, esto es un tema de aprendizaje, entonces si llegamos a un punto en que no sabemos, pues busquemos la solución, vamos mirando parte de la solución y lo tratamos desarrollando. En y vamos ese aprendiendo proceso, todos. Exacto, Serial, vamos aprendiendo, tanto aprendo yo como todos los que vienen. Entonces, eso le suma muchísimo a todo lo que estamos haciendo, ¿o no, Chris? Sí, exacto. O sea, al final el chiste es que cada quien lo tiene que hacer a su manera y eso nos va a aportar a todos para ver diferentes puntos de vista de, sí, cómo funcionan las cosas. Además que cualquiera lo puede solucionar de cualquier forma según su punto de vista y su experiencia, ¿no? Se va a estallar. Bien. Vean, a Chris se le va a estallar. ¡Corran! ¡Corran! Me subí al carro y se me olvidó ponerme el cinturón. Sí, sí. Bueno, de todas formas, recordemos, Serial, tu canal, recuérdalo acá, lo que tú haces, y pues los invitamos lógicamente a todos que también te sigan en tu canal de Serial. Ahí me pueden seguir como Serial Killer y Serial Killer Hacking. Pues muchas gracias por la invitación. Yo me muevo más. Y el carro empezó a llorar de que, oye, hazme caso, ponte el cinturón. Ya. Listo.
Y pues nada, ahí nos estamos viendo. Gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Gorito, por andar por acá. Gracias, Raza, por seguirnos, a los que nos vayan a ver en un futuro. Y pues, Yael, Cris, muchas gracias por todo. Y pues, a darle, que pasen sí. Un excelente fin de semana. Listo, lo mismo para muchas ti. Muchas gracias. Cris, también habla de tu canal y lo que estás haciendo. Es Cris Armats, pero pues, ¿cuál es el que tú haces allá ahorita? Pues bueno, yo ahorita estoy armando un site. El chiste es que enseñarles cómo se configura, se instala, se planea y cómo debe funcionar al final, ¿no? O sea, es algo que normalmente no se ve. Normalmente vemos computadoras muy pequeñas, y ya en las empresas pequeñas, medianas, grandes, pues se hacen de forma distinta. Entonces ese es el punto, enseñar a la gente cómo funcionan. Y si podemos apoyar a alguien como a Serial Killer, brindándoles un laboratorio para que hagan sus pruebas, pues también, ¿no? Sí, sí, hombre, sí. Gracias. Si necesitan algo, avísenme, y si está dentro de mis posibilidades y tiempo, pues los ayudo. Sí, lo mismo yo les digo a todos, a Serial y a Cris. Y en algún momento, pues yo empecé también el tema del mismo laboratorio general que está haciendo Cris, pero yo lo voy a hacer o lo estoy construyendo. Me toca organizarme un poco mejor con Red Hat y con herramientas Enterprise, que es lo que yo hago en la empresa. Entonces, pues digamos, eso, todo eso le aporta, porque alguien dirá, bueno, no quiero hacerlo con Red Hat o con Oracle Linux, pues vea, entonces vea lo que también, algo similar que está haciendo Cris, y acompáñenos con el tema de seguridad, que aquí entre todos estamos haciendo el tema de seguridad. Entonces, ahí entre todos nos sumamos. Perfecto. Listo, un gusto. Entonces, saludando aquí a los últimos que llegaron: Rojo sí. Security, Gorito H, otros más que nos empezaron acá a seguir. Les recomendamos a los canales recomendados acá en el canal mío. Abajo, si quieren ver, está el de Serial, está el de Crisa, el de Sheldred, está también el de Lea. Entonces, los recomendamos también a que los sigan a ellos. Eso también nos ayuda a todos. ¿Listo? Pues bueno, muchachos, un gusto. Nos estamos viendo dentro de 8 días. Serial, un gusto. Cris, aunque sea que te veamos con el tapabocas. trae un buen delay. Se le fue un delay. Ahí está. Listo. Pues ahí listo. Nos vemos. Gracias. Y yo me retiro. Listo. Bueno, bye. Un gusto a todos, señor. Saludos. Listo, entonces un gusto a todos, nos estamos viendo más tarde en los otros programas, es bien el de la parte de noticiero de tecnología, entonces lo voy a empezar a organizar, voy a hacer esa parte y nos vemos más tarde para más cosas, ¿listo? Entonces un gusto a todos, nos vemos dentro de este programa, dentro de 8 días, un gusto a todos, chao.